Chicos y chicas, recapitulo, hemos tenido un pequeño problema porque de última hora uno de los concursantes por temas laborales no ha podido meterse en el evento, pero bueno, hemos pasado al siguiente en lista y ya estamos en directo. Una vez más, disculpar por favor esta tardanza, pero bueno, luego la verdad que la competición están funcionando bastante bien, ¿vale? Aviso, nos falta una ronda más y ya con esto terminamos la primera ronda de la gincana. No sé si la prueba del gramo justo me va a dar tiempo de hacerla porque no me quiero comer la masterclass de Pablo Maza, que os recuerdo que es a las 1 y no quiero hacerle esperar, ¿vale? Entonces, bueno, ya veremos si tenemos que reestructurar esto un poquito, pero bueno, ya os dije que como son cosas del directo es lógico que haya adelantamientos y retrasos, ¿vale? Venga, yo ya no me enrollo más, voy a dar lugar a los compañeros, vamos a ver. A ver, se escucha bastante ruido, en este caso JN Ferrera. Ahí. Vale, bien, Carlos, estás por aquí, ¿verdad? Sí, sí. Vale, muy bien, tenemos arriba a la izquierda al compañero JM Soldado, bienvenido JM, da señales de vida, genial. A la derecha tenemos a JN Ferrera, que es el compañero que está ocupando la posición de Gabina. Hemos tirado de lista. Y el siguiente compañero, JN Ferrera, estás por ahí vivo, ¿no? Vale. Sí. Exacto. Abajo de mi izquierda tenemos al compañero Corvax, que por cierto, desde aquí les doy las gracias porque ha sido el encargado de diseñar toda la cartelería y toda la imagen del evento de este año. Muchas gracias, Corvax. ¿Estás por ahí? Gracias. Sí, está por ahí. Luego tenemos al compañero Exploratec. Exploratec, ¿me escucha? Muy bien. Genial. Obvio. Luego tenemos por aquí abajo a Angelillo con una Prusa Mini. Angelillo, ¿está operativo? Muy bien, Angelillo, está diciendo que sí. Y Chicho ZJ, mi paisano, está por aquí también, ¿no? Fijaros, Chicho, que vaciletas con su disipador ahí que pone Chicho, tal. Es que es un vacileta, Chicho. Bueno, muy bien, chicos. Os cuento, tenemos por ahí una Prusa Mini que tiene que hacer un calibrado de cama. Por lo tanto, va a pasar como antes con la ronda de la Vertex. Le vamos a dar un minuto. Al minuto 4 yo avisaré al compañero Angelillo que empezará con el calibrado y en cuanto Angelillo acabe, el resto de concursantes le darán caña, ¿vale? JN Ferreras creo que tiene activo la parte para que se vea borrosa el fondo, pero te pilla también la impresora, pero bueno, si hay cosas sensibles no pasa nada, no te preocupes. ¿Cómo se cambia eso? No, ni lo toques, JN Ferreras, no lo toques que la liamos. Tranquilo que se intuye, se intuye. Vale, muy bien. Chicos, dame un segundillo, iniciamos cuenta atrás ya. Ya podéis iniciar el fileteo de vuestras piezas, ¿vale? Podéis filetear tranquilamente, pasaros vuestro archivo a vuestro slicer. Fileteo que no impresione, JM Soldado. Bueno, está supongo que calentando cama, ¿no? Vale, vale. Sí, 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 perdón, perdón. Que me ha podido la emoción. Bueno, voy a pasarme yo mientras por el chat. ¿Quién tenemos por aquí? Bueno, Marijose. Tenemos a Exploradores, como no, que me ha saludado antes. Y Maker, ARGP, José Mari, Danoldu. Muchas gracias, Danoldu. Tenemos a 3DRK2. Tenemos a Fichinzo, que nombre más complicado. Muchas gracias por desear suerte a los compañeros. Lombardía dice, llevarán fileteando desde la 11. Bueno, en cualquier caso no pasa nada porque aquí lo que cuenta es la impresión. Oye, Carlos, destaco la impresora de JN Ferrera, que está bastante guapa, ¿eh? A mí es que el amarillo me mola mucho, tío. La Kingroon. Es muy bonita, tío. La peque, la peque. La Kingroon. Y ojo a Corvax, el Vegeta que se gasta, que está también bastante guapo, tío. Pues sí, pues sí. Luego tenemos a Angelillo vacilándonos de que su impresora tiene una pantalla súper guay para ver el STL y tal, ¿no? Pero bueno. Es una Prusa. Lo que pasa es que Angelillo intenta imprimir este faro que tengo aquí detrás, a ver si eres capaz. Y luego Chicho también está por ahí. Con esta ya tengo. Qué bonito, Angelillo, qué bonito. Vale. Chicos, ¿cómo va ese fileteo? ¿Estáis todavía en ello, verdad? Vale. Oye, nos manda un saludo el compañero Zul Solar desde Argentina. Son las 7 de la mañana, pero el compañero se ha pegado el madrugón para veros batallar, ¿eh? Espero una buena batalla, ¿eh? Juan Caforte dice... ¿Dónde está el de la lámpara? Para matarlo, 45 horas y no bajo de ahí. Vale. Chicos, ¿cómo va ese fileteo? ¿Estáis todos en ello o habéis terminado todos? Yo estoy casi, ya he terminado ya. Ya estoy. Pasado la SD, vale. Y listo. Yo vale, perfecto. También. Voy a esperar un minuto más y en cuanto diga ya, el compañero Angelillo se va a poner a calibrar. ¿Me has escuchado, no, Ángel? Vale, y que se te vea por cierto, que se te vea la impresora cuando esté ya calibrando, ¿eh? Vale. Os dejo... Faltan 50 segundos para que el compañero Angelillo le dé a calibrar su cama. Por cierto, Angelillo, luego enciendes la luz porque te vemos un poquito oscuro, ¿vale? Juan de... Vale. Juan de Adra dice que empieza a hacer hambre. Pues no te queda nada todavía, Juan de Adra. Nos falta otra ronda más. Y luego otra prueba más, así que imagínate. Vale, 30 segundos y el compañero Angelillo le va a dar a calibrar su máquina. Y el resto cuando yo lo diga, ¿eh? Venga. 20 segundos. El resto yo os recomiendo ir calentando cama. Vale, de aquí a 10 segundos el compañero Angelillo va a darle a calibrar a su Prusa, que va a durar un minuto y el resto empezará, ¿vale? Hago la cuenta atrás mía, ¿eh? Que es la buena. 6, 5, 4, 3, 2, 1... Angelillo, tienes que estar ya calibrando tu cama, ¿eh? Ya es tu tiempo, ¿eh? Vale, para la gente que está viéndonos desde casa, vosotros, el directo que estáis viendo lleva 5 segundos de delay, ¿vale? El directo bueno lo estamos viendo los que estamos nosotros en la videollamada de Skype, por eso veréis que a lo mejor mi cuenta atrás va desfasada un poco, pero nosotros la vemos bien, ¿vale? Por eso, Carlos, tú que eres juez, te pido que veas conmigo el Skype, no el directo, ¿eh? Porque el directo va 5 segundos con retraso, ¿vale? Vale, preparados todos, todavía no se imprime. Y en cuanto yo diga le damos caña. Estoy enamorado de esa Kingroon, he de decirlo, ¿eh? Muy, muy guapa, tío, muy guapa, ¿eh? Vale. Sí. Tuneada a tope, la verdad. Vale, dentro de poco, 10 segundos y empiezo, todavía no. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... 2, 1, al lío, chicos, a fundir, fuego. ¿Vale? Quito cronómetro, listo, muy bien, a fundir de todos, ¿eh? Vaya, muy bien. Guau, cómo suena las máquinas, Carlos, no sé si la has escuchado, escucha un traveling. Vale, la Kingroon ya... La Kingroon, ojo a Chicho, que Chicho va a tope ahí con doble blower, que eso es cañero también, ¿eh? Ese doble blower, ¿eh? Guau, la de Corva va volando también, ¿eh, tío? Sí. Joder, macho. Bueno, chicos del chat, ya sabéis, y haciendo vuestras apuestas, ¿vale? Dice Lombardía, en Twitch irá con delay, pero lleva delay todo a la vez. Claro, exactamente. Vosotros lo veis bien, no lo veis desfasado, pero 5 segundos tarde. Oye, muy... Ojo, la batalla de Exploratec y Corvax la veo igualadita, ¿eh? ¿Y Angelillo aún está calibrando? Ahora empieza a calibrar. Pues Angelillo, te he dado tu minuto, ¿eh? Te he dado tu minuto, ya lo has visto, ¿eh? No sé, habrá pasado ahí un problema, pero bueno, tranqui, que eso empieza rápido. Además es una cama pequeñita. Vale, bien, ¿cómo ves la cosa, Carlos? Ve diciéndome, tío. Pues vamos a ver, la de Chicho va en la llama, por lo que se ve en el node de aquí. Y Corvax va muy rápido también, tío. También, lo que pasa es que como tienen la imagen un poquito alejada, no se aprecia. Vale. Sí, es verdad. Bueno, no eres tú, Exploratec, tranquilo. Vale. Ahí. Vale. Raúl Moyano también muy bien. Vale. JN Ferrera con su Kingroon va también a tope, pero ojo a JM Soldado, que no estamos diciendo nada, pero la artillería esa va que flipas también, ¿eh? Sí. Muy bien. No sé, espectadores, no sé si estaría escuchando el ruido de los traveling, pero yo tengo aquí un ruido que flipas, ¿eh? Madre mía, esa Kingroon va... La de JN Ferrera lleva 95, tío, sin plomo, ¿eh? Joder, qué barbaridad. ¿Cómo suena por ahí las máquinas, eh? Es que la de JM Ferrera hay que hacerle la prueba del doping, ¿eh? Sí, porque esas guías lineales no van como las correas. Claro, muy importante que las guías lineales, ya lo sabéis, chicos y chicas, Maker, que las guías lineales hacen que la cinemática sea un torbellino, ¿eh? Vale. Bueno, veo ahora mismo todo... Ojo a Angelillo, que la Prusa ha acelerado que flipas, ¿eh? Pues sí, ojo, pues sí. Vale, muy atentos, que a partir de ahora puede pasar cualquier cosa, ya sabéis. Chicho, ¿qué he dicho yo? Chicho ZJ, perdón. Bueno, me he equivocado. Ya es la emoción del directo, Chicho, disculpa. Chicos y chicas que estéis viendo este directo, por favor, atentos también si vosotros veis... Angelillo, cuidado con el dedo, que lo tienes justo en la cámara. Si puedes, cógelo del marco. Ahí, gracias. Atentos los espectadores también, por si ven algo. Vale. Esto de momento, Carlos, bien, ¿no? Sí. Me da mi... Sí, la Prusa está acelerando y la Kingroon no vea. Ah, vale, que me está regañando Chicho porque me he equivocado con su nombre. No le he puesto una H. Perdón, Chicho. Fallo mío. Vale, ya lo tenemos arreglado. Vale, muy bien. ¿Qué tal? Bien, ¿no? Veo todo bien de momento. JNF, o sea, Angelillo tiene el detalle de poner un poco de luz. Genial, gracias. Y el resto de impresora a tope, Ojo a la carrera de impresoras 3D que estamos viendo aquí en Twitch hoy, esta mañana de sábado. Ya es la hora, Carlos, de la cervecita y las aceitunas o olivas, como dicen por ahí. Y la tapa, tío. Bueno, aquí casi prefiero una tapa de pulpo, ¿sabes? Aquí que Carlos tira para el norte, ¿cómo no? Ojo, ojo a la de Angelillo, tío. Que se le va a despegar el fleje, La de Angelillo ha pegado ahí. Flipas. JN Ferrer va full, como dicen en el chat. Esto está a punto de acabar, Yo creo que Peña que está a punto de acabar, Venga, concentración. Vaya disipador ahí que tiene JN Ferrer ahí en dorado. Muy guapo. Y JM Soldado a tope también. La veo un poco lejos, la de JM Soldado. No sé si podrá hacer zoom el compañero. Si no, no pasa nada. Sí, y Explorate que está yendo bastante rápido también ahora, Madre mía, cómo suena la Prusa Mini, Carlos. No sé si la estás escuchando, pero... No, yo... Acabó la... Vale, JN Ferrera ganador, JN Ferrera ganador. Seguimos, Explorates versus Corvax, Angelillo versus Chicho ZJ. Bien, bien. Ya tenemos un ganador, chicos. JN Ferrera. JN Ferrera es que es tan vacilón que imprime y chatea a la vez en el directo. Vale. La impresora lo hace todo. Tiene sentido. Vale, muy bien. Ojo, la de Angelillo está despegando, Chicho. Veremos a ver, Y Corvax ahí sigue trabajando bastante bien. El Vegeta ni se inmuta, así que bien. Vale, muy atento. Muy bien, gracias, JN Ferreras, por ese plano de que demuestras que ha hecho tu pieza. Tenemos a Exploratec. Lo tenemos, la tenemos. Muy bien. Última carrera, Chicho ZJ versus Lillo. Ojo, que Angelillo... Ojo, Chicho, Chicho ganador. Chicho. Bien, oye, qué bonito ha quedado esto. Han ganado los de la derecha. JN Ferrera, Exploratec y Chicho. Ya tenemos los tres siguientes ganadores de esta ronda de carrera rápida, ¿vale? Falta, os cuento un poco, ¿vale? Falta media horita. En esta media horita, Carlos, yo creo que podemos meter a todos los que quedan, ¿no? Porque quedarán 6, me parece, ¿no? No lo sé, tío, no lo sé. Bueno, ahora lo veremos. Nada, cuento un poco a los espectadores. Vamos a hacer una última ronda y a partir de ahí creo que voy a parar porque voy a pasar a la masterclass de Pablo Maza. No quiero hacerle esperar a Pablo Maza. Y luego reanudaremos las batallas. O sea que habrá que reestructurar el horario. Muy atentos a nuestras redes sociales. En este caso a mi Instagram, tuFactoria3d.